creo que estamos ya. Gómez Fuentes, en los instantes mismos de la llegada a este balcón del presidente de los argentinos. Hay indicaciones a la red de altavoces y a la emisora radiofónica cabecera que nosotros tomamos como para también la televisión argentina. Se nos indica que ya está el presidente próximo al balcón desde el cual contestará este saludo enfervorizado de los argentinos. Algunos colegas periodistas entran y salen continuadamente de esos recintos y en cada uno de sus gestos adivinamos cada vez más la proximidad del presidente de la República. Las miradas de los funcionarios están atentas, también como el resto de los conciudadanos argentinos, para recibir con un aplauso al jefe del Estado, al presidente de la República, al hombre que en este momento dialoga en el más alto nivel internacional para consolidar definitivamente la recuperación de las Malvinas. Para que el mundo tenga comprensión que esta fue una actitud heroica pero históricamente justificada. Ahora sí. Nos indican que el retraso se produce por las distintas requisitorias de los periodistas gráficos que no le permiten llegar al presidente hasta esta zona de la Casa de Gobierno, hasta estos balcones. El señor Juan Mentesana, locutor oficial de la presidencia. Nosotros ya divisamos al señor presidente de la República, el teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri. Allí está. Pueblo argentino, pueblo argentino, el pueblo quiere saber de qué se trata. Repito, el pueblo quiere saber de qué se trata. En mayo de 1810, esta plaza, a través del pueblo de aquella época, se reunió frente al cabildo pidiendo saber de qué se trata el nacimiento de la patria. Hoy, como en aquella época, pero con millones de argentinos
en la Plaza de Mayo frente al Cabildo. El pueblo quiere saber de qué se trata, como en todas las plazas del país. Las circunstancias hacen... Las circunstancias hacen que ejerza la primera magistratura del país como presidente de la nación, representando a todos ustedes. Tengan la absoluta certeza, cada uno de los hombres, mujeres, la juventud argentina, tengan la certeza, cada uno de ustedes, que representando a todos los habitantes de la nación, siento el orgullo y la satisfacción en esta reunión inicial con los representantes del gobierno de los Estados Unidos. De mantener la dignidad y el honor de la nación argentina. La dignidad y el honor de la nación argentina, que no es negociado por nadie. El gobierno de Gran Bretaña, la señora Thatcher. Y el pueblo de Gran Bretaña no han escuchado hasta ahora una sola palabra de ataque o una sola palabra ultrajando su honor y su reputación hasta ahora. Pero le pido, como presidente de la nación, al gobierno y al pueblo inglés, la moderación en sus expresiones y la moderación en sus hechos. El gobierno argentino y el pueblo argentino, este cabildo abierto, puede enardecerse y presentar a las ofensas, mayores ofensas. Acá están reunidos obreros,
empresarios, intelectuales, todos los órdenes de la vida nacional, en la Unión Nacional, en procura del bienestar del país y su dignidad. Que sepa el mundo, América, que un pueblo con voluntad, el pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Y en esto tenemos la solidaridad de varios pueblos americanos que están decididos a dar batalla con los argentinos. La hidalguía del pueblo argentino en esta histórica Plaza de Mayo y en todas las plazas del país hace tender la mano al adversario, pero que esto no se interprete como debilidad. Si es necesario, este pueblo que yo trato de interpretar como presidente de la nación, va a estar dispuesto a tender la mano en la paz con hidalguía y en la paz con honor, pero también dispuesto a escarmentar a quien se atreva a tocar un metro cuadrado del territorio argentino. Mañana es Pascua. Mañana domingo es Pascua. Que el pueblo argentino, que es profundamente religioso y católico, rece pidiendo a Dios por la paz. Sin embargo, reitero, esa paz con dignidad, preparándonos para enfrentar al adversario. Y les pido a todos
además de agradecerles por lo que están manifestando con vocación argentina, que cantemos todos el himno nacional. Oh, inmortales, el grito sagrado. Libertad, libertad, libertad. Oí el grito de rotas cadenas. En el trono a la noble igualdad. Y así, con vítores, aplausos y el agitar de banderas, al concluir la canción patria de los argentinos, el presidente cumplió en darle un informe a la República y en escuchar a la República aquí representada. Se prolongan los aplausos y los vítores y el saludo afectuoso al teniente general Leopoldo Fortunato Galtieri, quien profundamente emocionado quiere abarcar con su mano a cada uno de los que le elevan la suya para estrecharle la mano. Unánime la salutación. Este calor popular que con distintos matices le ha dicho al gobierno: estamos aquí, todos los argentinos, detrás de ustedes, en esta instancia soberana de la República, por la integración definitiva de los territorios insulares del sur. Muchas fotografías. El registro para la televisión nacional e internacional de esta instancia. Y ustedes en estudios.